She signed the letter. I need to feel something. Harry, can you tell me something that'll piss me off? Boba Fett's better than Mondo. Yep, that'll do it. Pero si te ves tan dulce. Oh, no soy tan dulce como parece. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Caballeros 5 Soles. Y en esta ocasión, en Promesas Digitales, tendremos a una invitada muy especial de los ñoños medievales, a Shiul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y un poquito nerviosa, pero pues muchas gracias. No te preocupes, vamos a llevar esta entrevista lo más tranquilo posible, tú no te pongas nerviosa. Y para llevar esta entrevista me va a acompañar mi compañero del team Caballero 5 Soles, Lorro. Lorro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo perfecto. Ya preparado para un día más de entrevistas y más, pues porque se trata de otro año medieval, entonces pues van incrementando los números aquí. Excelente, sí. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos a dar comienzo a esta entrevista de Promesas Digitales con Shiul. Muy bien, Shiul. La primera pregunta es, ¿qué te gustó de Caballeros 5 Soles o qué te llamó la atención como para decir, sí les acepto esta entrevista? Pues primero, o sea, ya había escuchado de ustedes porque varias de las personas que conozco me habían dicho, es que voy a estar en una entrevista con Caballero 5 Soles y voy a estar en una entrevista, y yo así como de que yo también quiero. Entonces cuando me llegó el mensaje fue así de que sí, claro que sí, súper quiero, estaba como muy emocionada. Ok, perfecto, muy bien. Y pues bueno, adentrándonos, primero que nada te agradecemos obviamente que nos hayas aceptado la invitación, que nos concedieras el honor de esta entrevista, y pues adentrándonos un poquito más en lo que es todo tu contenido y lo que viene siendo Shiul de los ñoños medievales, cuéntanos un poquito cómo nace el personaje. Bueno, creo que olvidé decirles que gracias por la invitación, es que les digo, estoy un poco nerviosa, pero bueno, ya voy a lo de... todo empezó porque uno de mis amigos es ñoño medieval. Nosotros no conocíamos esto, pero él siempre ha sido así como de que de disfrazarse de fantasía y todo ese show. Entonces, él una vez, o sea, se vistió de elfo y de repente explotó todo porque hizo dúo con Crisiel. Entonces explotó todo, yo no sabía que existía, solamente fue como de que, mira, hay más elfos como tú. Y pues entró a los ñoños, Edan, es un amigo que quiero mucho desde hace muchos años. Entonces, pues al principio yo no tenía como, o sea, me llamaba la atención porque siempre me ha llamado la atención esto de la fantasía y escribir historias y demás. Sabía que era como mi lugar, pero, o sea, no estaba segura, ¿no? O sea, yo lo veía a él y veía como ya todo el movimiento y decía, wow, qué padrísimo. Total que él empezó como por octubre, como por mayo, junio, julio, tal vez por ahí empezó. Y yo me uní hasta diciembre. Todo ese tiempo, todo ese inter, yo estaba así como, es que sí quiero, pero no sé qué hacer, pero pues es que, ay, o sea, no sabía. Entonces me armé otra cuenta de TikTok, porque ya tenía una anterior, en la que hablaba de K-pop y cosas así. Pero pues dije, voy a abrir una especial para el personaje medieval. Entonces, de repente como que empecé a pensar en qué podría hacer. Yo quería hacer todo. O sea, Shiul es una ninfa de agua que cambia según las estaciones del año. O sea, en invierno empecé con una peluca blanca, copitos, brillitos plateados. Después hice la transición a primavera, porque bueno, soy del hemisferio norte, entonces hice transición a primavera, que tenía el cabello rosita, con flores, creciendo y todo. Y bueno, ahorita acaba de empezar la de verano. Y esto fue porque le comentaba yo también a una chica, es que yo quiero hacer muchas cosas, o sea, a mí me gusta mucho el hielo, me gusta mucho, es que no sé qué hacer porque me gusta todo esto, hasta que ella me dijo así como de que, oye, ¿por qué no cambias con las estaciones del año? Y entonces eres la misma persona, pero puedes tener varios looks, y yo, ¡ah! Y, o sea, sí, literal, me solucionó la vida.
Y dije, sí, eso es lo que quiero, porque yo quería que de mí brotaran flores, pero también quería que hubiera hielo así como Elsa y brotar flores como Isabela y nadar como la sirenita en el mar y Moana. O sea, yo quería como todo eso y dije, tengo la solución. Entonces, pues ya a partir de eso, ya pude como empezar a idear la caracterización. Estábamos en invierno en ese momento, bueno, más bien estábamos en otoño y yo dije, bueno, puede empezar invierno. Entonces yo justo, o sea, el primer TikTok que subí sobre mi personaje fue en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Y también la hice porque yo nací en invierno, yo soy del 28 de diciembre. Entonces dije, no, pues que nazca en diciembre y empezamos con todo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues empecé como, lo único que sabía en ese momento es que iba a despertar, mi personaje despertó en el solsticio de invierno, sin recuerdos de su pasado y había dormido por 300 años. No sé, algo así me llegó porque yo hablo con mis personajes, ¿no? Entonces como que ahorita tengo como otros personajes de muerta, pero no los saco porque todavía no me cuentan lo suficiente de ellos. Entonces, bueno, Shul fue así como de que pues dormí 300 años y no recuerdo qué pasó. Y estuve mucho tiempo sin saber qué había pasado. O sea, yo iba así como casi, casi. Entonces, de repente, pues ya me llegó la inspiración, ya le hice su historia, ya le empecé a dar como más, más profundidad, más y más personalidad. Y pues ahorita, justo en verano, va a llegar el momento en el que ya voy a contar el pasado de Shul. O sea, ahorita estuvo como en invierno y primavera, como que nada más le formé su personalidad. Y ahorita, o sea, ya estuve como igual buscando colaboraciones y sí, y pues parece que va a estar como muy padre, pero sí, ya tengo como la historia, ya nada más es como cosa de armar guiones, colaboraciones y empezar a contar los recuerdos de Shul. Qué padre todo ese tema de, o sea, porque dices, o sea, no te decidías, después fue como que ya de plano lo voy a hacer, pero, o sea, a diferencia de muchos otros, tú sí tuviste como que esa pequeña cosita de planearlo, no muy detalladamente, pero sí al menos planearlo, porque hay muchos que dijeron, ah, no, pues tengo esto, me lo pongo, a ver qué sale. Entonces, eso es algo, pues, que yo, que soy una persona, pues, muy compulsiva en el sentido de la organización, pues, mi respeto total en ese sentido. Ay, muchas gracias. No, muchas gracias. De hecho, dejen desconecto mi cel porque como que se me está yendo el internet ya, para que no lo jale. No, de hecho yo, o sea, como me gusta mucho crear historias, y de hecho Shul, o sea, yo tengo un pasado de fanficker, o sea, yo escribía fanfics, entonces ¿qué? Muchas cosas de Shul se parecen muchísimo a un fanfic que escribí hace como 5 años tal vez, la verdad estoy muy orgullosa de ese fanfic. Está muy bonito, o sea, creo que es mi orgullo de fanfic. Tiene muchas cosas que se parecen, o sea, la historia, la trama, la protagonista, no es igual, pero sí hay muchas cosas. Es como un upgrade de esa protagonista y de esa historia que hice con Shul, creo que fue como mejorarla. Y pues ahorita ya igual más madura, todo. Pero sí, o sea, sí siento que los inicios de Shul fueron en ese fanfic. Ese personaje se llamaba Hyuna, porque aparte me encanta, te digo, me encanta el K-pop, me encanta el Hallyu, entonces tengo como mucha inspiración de los K-dramas de fantasía que me encantan, históricos. Entonces pues así armé mi fanfic, pero como que fue una evolución, y ahorita con Shul es como pues eso, pero más maduro y más padre y más profundo, y entonces pues espero que les guste mucho. Ahorita que comentaste eso de que pues te dieron la idea de que pues con cada estación puede ir cambiando, tengo una pregunta muy grande. La primera es, ¿con cada estación mantiene la misma personalidad? Y la segunda, ¿cambia el nombre? Porque por ahí vi que hay más de un nombre aparte de Shul. Me investigaron, muy bien, gracias por hacer su tarea y checar como algunas cosillas. Mira, primero, es la misma persona, pero según la estación, digamos como que se enaltecen ciertas actitudes o ciertas cosas. Por ejemplo, sí, la de invierno es súper sutil, es como más contenida, más tranquila, porque cada estación también en la vida de Shul representa algo. O sea, la vida de Shul está representada también en las estaciones. Entonces, el invierno,
está representando su infancia. Ella nació en invierno, pasó el invierno con su abuela, que era una Nereida de hielo. Y o sea, el invierno es como su infancia en su vida en general. Entonces es como esta parte como, pues, más tierna, más como a lo mejor asustadiza. Por ejemplo, Shul jamás, salvo excepciones muy específicas, jamás va a pelear en una guerra, en una batalla, porque ella aprecia mucho su forma física. Entonces aprecia mucho su vida, sabe que en algún momento va a morir y se va a convertir en un espíritu del bosque, igual que sus ancestros, pero es como de que nunca va a volver a ser igual. Ajá, nadie es eterno, entonces ama mucho la vida. Bueno, eso no tenía como mucho que ver, pero bueno, el punto es que el invierno... Más vale aquí corrió que aquí quedó. El invierno representa su infancia, ¿no? Entonces, por eso tiene como esta actitud como más callada y más sutil. En la primavera es como su adolescencia y es como un amor, se empieza a enamorar. O sea, de hecho tuvo como por ahí un amor no correspondido, porque nada de lo que intente Shul va a funcionar hasta que encuentre, ya está destinada para alguien, ¿no? Pero tuvo un enamoramiento así súper fugaz porque pues era la primavera, entonces conoció a alguien que la impresionó demasiado y estuvo así como súper enamorada de esa persona, pero era como, pues era un enamoramiento adolescente, ¿no? O sea, y en la primavera pues Yule es como súper coqueta, aunque sigue siendo la misma persona, pero es más coqueta, es más como de que te pico, te guiño el ojito, cosas así, ¿no? Es muy dulce y todo, como que busca esas cosas. El verano es, que es en la que estamos entrando ahorita, Shul se vuelve más madura, se vuelve incluso como más sexy, porque aparte es como, o sea, el verano es cuando encontró a su amor de verdad. O sea, no era como el amor ya, como el de primavera, que es un amor superficial, que aparte es unilateral, no es correspondido, y que es como muy idealizado, ¿no? O sea, ya en el verano representa eso en Shul, ese amor verdadero, ese amor que la hizo sentir mariposas por todos lados. De hecho, otro detallito ahí es que Shul, cuando se empezó a enamorar en el pasado, durante el verano, porque conoce en verano al amor de su vida y se enamora, o sea, pasa un año con él, se enamora de él, y cuando se da cuenta que se enamoró por dos cosas. Una, que es como le nacen flores en verano, y es como de que okay, en verano te ves, porque aparte ya se puede ver como sirena en el verano, es un como un don que le dio su mamá, que era una sirena. Entonces cuando tiene contacto con el agua salada, cambia su cabello rosa por cabello azul, que trae brillosito, y puede convertirse en sirena para los océanos. Entonces durante siendo como sirena, conoce a este chico, pasa un año con él, pero, o sea, siempre se veía como sirena, o sea, no le nacían flores ni nada. Y entonces ese verano, un verano después de que lo conoce, le nacen florecitas. Y es así como de que, o sea, como en este como guiño a la primavera, de que sí es un amor, pero, o sea, es un amor que inicia así, pero madura. Y como madura, Shul empieza a crear luciérnaga. O sea, cuando se enamora de esta persona y empieza a estar como con él, le nacen luciérnagas. La bioluminiscencia en la tierra es como resultado del amor de Shul. Entonces, así, si tocaba agua, el agua bioluminiscente que vemos en Goldbox y en Oaxaca, así de que literal el agua se prende en azulito, o sea, tocaba el agua y ¡pum!, se prendía. Y tocaba honguitos, que también había hongos bioluminiscentes, y ¡pum!, se prendían. Y les soltaban las luciérnagas. Entonces, eso es lo que representa el verano para ella, como esa madurez, pero también es una tristeza súper grande, porque en su historia, digamos que pasa algo súper trágico también en verano, y por eso hay huracanes y por eso hay lluvia. Entonces, como que el verano es como donde ella madura y tiene como que llevar muchas cosas, o sea, como su amor súper maduro, pero también algo muy trágico y muy triste y demás. Y en el otoño, dentro del universo de Shul, el otoño, antes de que ella se enamorara y que viviera todo esto, el otoño no existía como tal. O sea, era como una época de sequía gris, horrible, o sea, no era rojita, pero a partir de todo lo que vivió y demás, algo sucede que hace que el otoño se tiña de rojo. Y entonces, gracias a lo que sucedió, sí estuvo súper triste, súper depresiva, pero el otoño se tiñó de rojo, y entonces así se formaron como las cuatro estaciones. Y después duerme, o sea, cae en el sueño de 300 años,
y despierta ahorita en el solsticio de invierno, pero bueno, ya con toda esta base detrás. Okay, genial, ya tuvimos la primicia de la historia del pasado de Shiul. Excelente, bastante, interesante. Tantito, perdón. No te preocupes, bastante interesante, ¿eh? Ya. Tuvimos la primicia de la historia. Ajá, tienen ahí como un, o sea, para que ya cuando se empiece a salir como todos los recuerdos y así le vayan entendiendo. Ay, se me olvidó lo de los nombres. Sí, tiene diferentes nombres y esto también es porque su nombre es Shul. Ese nombre salió también como de varias, de varias expresiones mías como creadora. Yo, mi nombre real es Ana Luisa. Ajá, todo el mundo me conoce, Ana, pero Luisa nunca me había encantado, sinceramente. Entonces, un día vi una publicación así como en Facebook, que decía, ¿cómo sonaría tu nombre al revés? Y dije, pues Ana suena igual, o sea, es Ana y Ana al revés, es lo mismo. Y dije, pero Luisa al revés es Azul. Entonces dije, suena bonito. Y eso fue, yo creo que hace más de 10 años, o sea, eso ya tiene muchísimo. Y sé que me quedó así. Y luego una amiga escribió un fanfic también hace como 5 años, y me dijo, ¿cómo te gustaría llamarte? Y dije, ponle Azul a mi personaje. Ok, que se llamó Azul. Y después, precisamente por esto de que me gusta mucho el K-pop y el Hallyu y demás, pues como que lo corté a solo Shul, o sea, Shul es Yol en coreano es estrella. Entonces es como el Yol es la terminación, nada más le cambié la IU por YU, y en coreano la S a veces suena como sh, entonces dije, creo que suena mejor, y fue como de que este nombre siempre me ha gustado y nunca lo había podido usar así bien. O sea, entonces dije, ok, a mi personaje le voy a poner Shul. Entonces, por eso se llama Shul. Y las o sea, los nombres que tiene de cada estación, que son Kyul, Bom, Jorum y Gaul, son las estaciones en coreano. Esto es por un guiño que le hago a que me encanta el Hallyu y estudié coreano y medio hablo coreano. Muy básico, okay. Pero me defiendo. entonces, por eso tiene estos diferentes nombres, pero, o sea, es Shul, pero pues está como en su versión Yorum, ¿no? Ahorita que es verano, es Yorum, pero o sea, sigue siendo Shul, no hay problema. Ok, excelente. Y bueno, ya tuvimos ahí la explicación a la pregunta del Osro, del por qué el cambio de nombre. Y bueno, yo tenía precisamente ahorita dentro de la historia que nos contabas de los recuerdos de Shul, precisamente esa me nació ahorita precisamente esta cuestión de qué sucede precisamente al pasar ya las 4 estaciones, o sea, al volver al invierno, ¿hay un renacimiento, hay una continuidad o qué sucede? Me contestaste un poquito dentro de la primicia que nos contaste que pasa todo un año con este amor de verano, y en el verano siguiente es donde madura totalmente este amor. Pero en este caso, ya después de este sueño de 300 años, ¿qué viene ahorita para Shul, el personaje, en invierno nuevamente? Ahí va a haber como un renacimiento, okay. ¿Va a haber algún cambio, alguna evolución? ¿O puede, por ejemplo, como en este caso en de sus recuerdos, volver a encontrar este amor de verano y volver a pasar tiempo con él, tal vez un año nuevamente? Bueno, la idea ahorita es que, ahorita durante verano, lo ideal es que yo pueda contar ahorita en verano todos sus recuerdos del pasado, todo, que ella recuerde toda su vida del pasado para iniciar el otoño en modo depresión, ¿ok? Porque el otoño es la depresión de ella, ¿no? Pero no sé si me dé tiempo, o sea, es lo ideal, pero pues igual como estoy armando colaboraciones y así, pues es como de que pues puede ser un poquito difícil, pero bueno, técnicamente lo ideal es que en verano se acabe de contar toda la historia del pasado y entremos en otoño como en un como letargo, o sea, así como de que, o sea, sí voy a, ya va a estar viva, va a estar, o sea, en forma otoñal, pero se supone que de ya pasando el invierno y empezando como el nuevo año, este es como el parteaguas, o sea, despierta, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cómo decirlo para no hacer spoiler? En esta época, después de 300 años, su amor del pasado es un humano. Entonces, después de 300 años, ella durmió 300 años, uno, para olvidar como todo lo que sucedió antes y poder como tener este tiempo sin esos recuerdos para
prepararse para tener, para rodearse de amigos, para poder volver a encontrar como un sentido a la vida, y ahorita que recuerde todo, pues pueda como poderlo soportar técnicamente. Y después, o sea, estos 300 años que pasaron fueron el tiempo que ocupó igual el alma de su amado del pasado en reencarnar. O sea, ahorita la reencarnación de ese amor anda por ahí y ella no lo ha conocido. O sea, debe andar por ahí, ya seguramente nació en una noche de luna rosa, que es la luna llena, la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Es cuando en algún momento va a conocer a alguien en esta parte presente, por así llamarla, se va a empezar a enamorar a esa persona, pero va a tener como el recuerdo del pasado y va a decir, pero es que ¿cómo? Pero no va a saber hasta que se dé cuenta de que ambos nacieron igual en una noche de luna rosa. Entonces sí, ahí va, o sea, ahorita hay como otra, sí tengo como una idea ya como para darle una continuidad a lo que pasó antes, porque pues el villano sigue vivo, o sea, el villano de hace 300 años es un vampiro, y el vampiro sigue vivo, entonces no se va a quedar como tranquilo, va a querer como hacer más cosas, y pues con todos los precedentes, de hecho ahorita el vampiro, o sea, ya la encontró, pero dices que no se acuerda de nada, no puede hacer nada porque no se acuerda, pero ya cuando se acuerde, o sea, y que sepa de lo que soy capaz, ahora sí me voy a salir con la mía. Pero pues ya, ahí será como, sí, seguirá evolucionando. Excelente. No, pues excelente. Realmente una historia pues que deja con los pelos de punta, como quien diría, ¿no? Yo tengo una pregunta, pues ya nos estás comentando pues más o menos cómo está el lore de Xiul, y pues... Yo quiero preguntar, ¿qué tan difícil crees o realmente, no sé si pues va a ir mucho a la mano, pero el lore de Xiul va a ir de la mano junto con otros ñoños de la plataforma, o va a ser completamente independiente, o se va a adaptar de cierta manera nomás a uno, o cómo está ese lado del asunto? Ok, el único ñoño con el que estoy como uniendo historias, uh-huh, es con Edan. Edan es súper importante en el pasado de Xiul. De hecho, a pesar de que somos así súper amigos, yo no, o sea, Xiul y Edan no se han conocido. Xiul tuvo un encuentro con Judas, pero no, o sea, okay, sí hemos hecho dúos, pero, o sea, no son canon, porque ellos se conocieron como en una situación como muy densa. Y de hecho, ahorita, técnicamente ahorita, Edan cree que Xiul está muerta. O sea, sí la conoció en el pasado, pero Edan cree que ella se murió. Entonces, también ahorita dentro de toda esta este nuevo como recordar y pues la continuidad de la historia, bueno, van a encontrarse en algún momento, y ahora sí como ya así como que, ah, no manches, estás viva. Entonces, sí tiene ahí algo que ver como en las ahora sí que la historia de que ha hecho él dentro de los ñoños. Pues ahí tiene algo que ver Xiul como en su universo, en algo del pasado. Ahí tuvo algo que ver ella con la piedra de Sirona. Okay. Algo hay ahí en relación con esa piedra. Y no exactamente, no sé, o sea, me va a ayudar alguien más, o sea, con estos dúos y demás a representar al amor de Xiul. Pero, o sea, creo que va a ser como un nuevo personaje, no va a ser como dentro de su... O sea, él ya tiene un personaje, pero creo que va a ser como aparte. La verdad, no lo hemos hablado muy bien, pero creo que lo ideal sería como que fueran personajes diferentes. Pero pues ya, eso supongo que ya será después. Entonces, sí, no creo. O sea, y aparte como es del pasado, o sea, su personaje vive ahorita. Entonces, no sé cómo vaya a ser, pero lo más seguro es que sea como separado. Hey, excelente, por ahí ya tenemos una nueva plática entonces pendiente también con Edan para sacarle más información ahí. a poquita más, porque tampoco sabe muchas cosas. Ok, perfecto, vamos a invitar nuevamente por ahí al elfo de Belenus para que nos acompañe. Y sí, pues bueno, en este caso, otra duda dentro del mismo ámbito, pero enfocados un poco más a Ana Luisa,
¿qué viene para Ana Luisa más adelante en redes sociales, en, para la creadora de contenido? ¿Qué planes tiene a futuro durante, por lo menos, no sé, de aquí a fin de año? Pues la verdad es que, o sea, yo pienso seguir haciendo contenido ahorita aquí con los ñoños, estoy como súper cómoda, pero igual quiero como regresar a mi cuenta que tengo abandonada de K-pop, subir más bailes. De hecho, quería con esta onda de los ñoños en la high school, como uh-huh. universo alterno, dije, pues igual me toco algunos bailes de K-pop con mis personajes. Esta idea la he tenido desde hace como 5 meses, o no, como 4 meses, y o sea, por una cosa u otra no se logra. Pero espero que esta vez ya se pueda lograr, porque ya es hora. Entonces, quiero ver qué tanto se puede fusionar. Y si no, pues igual seguir haciendo contenido de K-pop y de dramas y demás allá en mi contenido que era como habitual antes de los ñoños. Pero es que ay, los ñoños son muy, muy absorbentes. O sea, tú crees que está como fácil, pero no. O sea, al principio, o sea, tú te metes y no sabes a lo que te metes. Y ya que estás dentro, ya no te puedes salir. O sea, ya te cambia la vida. Entonces es como de que a veces incluso he tenido pláticas con amigas de así de que, o sea, es que tengo que recordar cómo era la vida antes de esto. O sea, porque literal ya vives, o sea, interactúas con personas virtualmente, pero o sea, literal ya hay como cierta conexión. O sea, ya está chismecito, ñoño. Ok. O sea, es increíble. Está como muy raro ese fenómeno, pero está cool. Yo igual, ya más, una pregunta más dirigida, pues, más que al personaje, pues a la creadora. Okay. Pues todos tenemos claro que el auge de los ñoños medievales fue justamente después del Asalto Escarlata, en Halloween uh-huh. del año pasado, que literalmente fue cuando realmente empezó a subir la cantidad de gente involucrada, pues, en este ámbito, ¿no? De crear videos de ese estilo. Ajá, uh-huh. ajá. Uh-huh. Sin embargo, pues como tú dices, hay personas o que no se animaron, pero sí querían, o personas que la pensaron mucho, así como tú dijiste, yo quería, pero no me animaba, ya hasta pues cierto punto. Tú, para esa gente que quiere dar ese paso, pero todavía no se atreve o cree que no es lo de él, por X o Y motivo, ¿qué le dirías? O sea, como creadora, como Ana Luisa, ¿qué le dirías para que se anime a entrar a este mundo? Pues primero, creo que si quieres, ya es como el primer indicio de que tienes que hacerlo. O sea, si tú ves y dices, es que yo quisiera hacer videos como todos estos creadores que yo estoy viendo, o sea, ya de ahí, o sea, ya es como de que haz algo. O sea, busca alguna manera. Ahora sí que cada quien es como súper libre de cómo crear a sus personajes. O sea, a lo mejor yo la pensé más porque pues, o sea, para mí era como importante darle esta profundidad antes de sacarla, o al menos tener como muy claras ciertas cosas antes de sacarla. Pero también es cierto que algunos, como tú me comentabas hace ratito, o sea, la verdad es que fue como que, ah, mira, tengo esta peluca, tengo este gorro de pirata y tengo este paliacate y con esto me armo a mi personaje. Y digo, creo que es súper válido y a veces han crecido muchísimo y han gustado mucho los personajes así, o han evolucionado, o ya que están dentro de la plataforma con los dúos le van creando cierta personalidad y de repente ya, o sea, yo he visto también gente que entró, su personaje nos encantó a todos, pero no tenía historia, y ya hasta después fue como de que, ah, bueno, sí, ya le hice su historia, ¿no? O sea, puedes empezar con una historia súper bien hecha desde antes, si así tú te sientes seguro. Pero si no, o sea, igual puedes empezar con lo que sea y, o sea, la historia llegará sola. O sea, es como les decía hace ratito, o sea, igual yo hablo con mis personajes y hay uno precisamente que quiero hacer también, esto también es como medio exclusiva, pero no sé qué tanto porque, o sea, no sé qué tanto tarde en sacarla. Es una fantasma. Quiero darle como, o sea, tengo la estética, o sea, ya sé qué peluca, ya sé qué voy a usar, ya sé más o menos cómo va a ser el maquillaje, pero no sé nada de ella. O sea, no me ha querido platicar absolutamente nada de ella, o sea, no la encuentro. Es como, a lo mejor un poco también, lo que sí sé es que es como la parte oscura de la creadora, porque Shule es muy ser de luz, o sea, sí tiene su tragedia en su historia, sí tiene cosas, pero es como esta parte como muy, muy sana, muy de, o sea, fui resiliente y fui súper asertiva y, o sea, sí la pasé súper mal, pero era lo mejor que podía hacer y demás. O sea, como que esta parte evolucionada de mí como creadora,
pero sí, a veces digo, es que hay cosas que todavía, o sea, que yo como creadora, pues también tengo ciertas cosas oscuras y me gustaría hacer algo, hacer como, explotar como ese lado oscuro que también tengo yo como creadora, que tenemos todos, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, como que cargar a ese personaje de las cosas como, pues, a lo mejor de mis sentimientos oscuros, ¿no? Porque les digo, Jules es como toda sanidad, sabiduría, luz, asertividad, todo, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien, también yo soy súper impulsiva, también tengo a veces, como que a veces peco un poquito de soberbia, no siempre, pero sí. Entonces, como esta parte como más oscura de mí, me gustaría cargársela a este personaje, pero pues de historia no tengo nada. O sea, y lo más seguro es que salga sin historia. O sea, estoy casi segura de que voy a empezar con el nombre, con la carga que le quiero dar y lo que se dé. O sea, no creo que sea igual a Shul. O sea, incluso en eso va a ser súper diferente a ella, porque no creo que llegue como tan bien planeada como lo fue Shul. Ok, muy bien, bastante, bastante interesante esta, bueno, esta exclusiva del nuevo personaje tal vez que, uh-huh. que viene por ahí en el canal de Ana. Y pues bueno, precisamente como comentaba un poco Lorro, ya para darle un poquito fin a la entrevista, desafortunadamente ya mero se nos termina el tiempo, pero... Okay. Dentro de este auge precisamente que surgió exactamente el año pasado, que ahorita todavía está como en ese boom de los ñoños medievales, de todo el boom que significa pertenecer a esta comunidad, ¿qué crees que suceda o cuánto tiempo crees que pueda durar más todo este boom de los ñoños medievales, del contenido medieval? De todo este auge de TikTok, digo, sabemos que ahorita TikTok también está como en su momento más alto, pero pues como todo en algún momento, ¿no? Puede llegar a caer, puede llegar a bajar, puede llegar a dejar de ser visto. ¿Qué sucedería en ese momento para Shul, para Ana, la creadora? ¿Y qué planes tendrías en ese momento como para tal vez seguir haciendo contenido, tal vez en alguna otra plataforma o seguirlo haciendo en TikTok de alguna manera? Cuéntanos un poquito, ¿cómo verías esa posibilidad de que se termine este boom de los ñoños? Pues, fíjense que este tema lo he tratado muchas veces con mis amigas. O sea, sí es algo que ha salido y a veces incluso también con Edan. O sea, efectivamente no va a durar para siempre. Creo que todos estamos súper conscientes de eso. Pero al mismo tiempo creo que todos encontramos algo que nos gusta. O sea, y que no creo que lo dejemos morir tan fácil. O sea, a lo mejor los ñoños se acaban, pero te quedas con tu personaje. Por ejemplo, una chica me decía, es que yo hice a esta elfa lectora porque yo quería hacer recomendaciones de libros con esta elfa. O sea, y entonces recomendaciones de libros como elfa lo puedes hacer hasta que estés viejita. O sea, sea en TikTok, sea en Kuwait, sea en Facebook, sea en Instagram, o sea, en YouTube. O sea, la verdad es que esto... creo que nos hizo descubrir a todos algo que nos gusta hacer, que podemos hacer de una manera muy disciplinada, o sea, porque incluso con mi otra cuenta que yo intenté hacer crecer y que de hecho tengo más seguidores que en la de Shul, o sea, me comprometí un rato y sí subió y todo y demás, pero la verdad es que, o sea, así como desde el primer día que yo subí un video aquí con Shul, han sido, yo creo que desde el 21 de diciembre del año pasado hasta hoy, han sido yo creo que máximo 2-3 días que yo he dejado sin subir un video por de verdad cosas así muy muy densas, ¿no? Pero generalmente es así, es un video por día o incluso si puedo dos, dependiendo las circunstancias, dependiendo qué pueda hacer, qué no pueda hacer, pero en general, o sea, he estado como muy comprometida con esta cuenta, entonces también nos hace crecer como personas y como creadores de contenido, porque a fin de cuentas a lo mejor al día de mañana ya no tengo cómo hacer a Shul, pero bueno, o sea, lo que aprendí en cuanto a cómo generar contenido creando historias en formato vertical, en cómo hacer que la colaboración, porque pues a fin de cuentas lo vas a hacer con alguien que vive en otro país, o aunque vive en tu mismo país, es como de que pues, o sea, no te puedes estar viendo para estar grabando, es muy difícil, entonces pues esa parte, todo eso es experiencia que en algún momento si tenemos un negocio nos va a servir, si queremos seguir con nuestros, o sea, por ejemplo, muchos aprendimos a maquillarnos, yo hace rato estaba haciendo un live preparándome para la entrevista
y les decía así como de que, pues, yo la verdad no sé maquillar. O sea, yo tomé un curso de maquillaje, pero pues la verdad es que de repente veo tutoriales en TikTok y digo, esto se ve bonito, a ver, lo aplico, se ve bien, ok, ya. O sea, se queda para Shul. O sea, no es como que sea algo súper técnico, es como de que se ve, a ver, lo voy a ver, lo pruebo, se ve chido, ok, se queda para ella. Entonces, incluso también, o sea, te aprendes a maquillar y a lo mejor después vas a hacer, ya no estoy siendo Shul, pero a lo mejor sigo haciendo videos para cualquier otra cosa, puedo hacer los de maquillaje, puedo hacer los videos para maquillaje. O sea, nos están dando, esto de los niños nos está dando muchísimas herramientas. A eso se le llama estrategia. Queramos o no, nos van a servir en el futuro, porque el futuro es digital, o sea, de eso sí estamos seguros. El futuro es digital. Entonces, aunque sea en otra plataforma, aunque sea en otro formato, creo que la experiencia de ponerte a grabar, de crear tu personaje, de crear tu historia, de crear tus dúos, y el hecho de que, pues, muchas personas me lo han dicho, es que yo creí que era muy fácil grabarlos, porque decía que tanto puede ser difícil grabar un video de un minuto, o de menos de un minuto, y cuando te das cuenta, dices, güey, o sea, que la luz, que aquí, por ejemplo, yo sufro un buen con mi celular, de que me muevo y se me quema la imagen horrible. Entonces, todo ese tipo de cosas, a fin de cuentas, es experiencia que te van a servir tarde o temprano para algo, ¿no? Entonces, yo no lo doy por perdido. O sea, yo creo que va a durar todavía un buen rato, porque a fin de cuentas también el juego de rol ha existido desde siempre. O sea, que existía Messenger, yo tenía una plática de Messenger con mis amigas en rol. O sea, y escribíamos un fanfic así en rol y demás. Después vi que en Facebook se hacían perfiles falsos para hacer roles. Luego salió Wattpad y también mucha gente hizo rol, y ahora es TikTok. O sea, a fin de cuentas, a la gente le gusta rol. El medio, pues, el que se vaya, el que esté de moda. Pero pues yo siento, o sea, yo sí todavía le doy un rato de vida. Y si no, de todas maneras, creo que todos los que estamos haciendo contenido ahorita vamos a poder crecer a partir de ello, mejorar el contenido que en el futuro que hagamos a partir de esto, y que también los amigos que creamos haciendo esto, o sea, se nos van a quedar por un buen rato. O sea, la gente que hemos conocido alrededor de todo el mundo, o sea, bueno, no de todo el mundo, porque vamos, hablamos español, ¿no? Pero, o sea, que conoces a gente en Chile, que conoces a gente en Bolivia, que conoces a gente en Venezuela, que conoces a gente en España, que conoces, o sea, es como... O sea, creo que esas conexiones que se hacen, pues ya, son para siempre. O sea, si sabes cultivar tus amistades, van a ser para siempre. Entonces, pues yo creo que de todas maneras lo vamos a llevar siempre en nuestro corazoncito. Excelente, excelente respuesta. Y sí, realmente, digo, bueno, obviamente también nosotros como creadores de contenido te entendemos lo difícil que es. Bastante, bastante. El grabar videos de un minuto solamente sí es bastante difícil. Uh-huh. Pero sí, de hecho, obviamente digo, la pregunta es parte de saber cómo piensas, y tal vez exactamente como lo dices, ¿no? El futuro es digital, y es por eso que precisamente nosotros tratamos de dar a conocer y de presentarle a nuestros seguidores y a ustedes mismos, a sus seguidores, estas promesas digitales como son ustedes. Ay, muchas gracias, y qué bueno que aprecian como nuestro trabajo, nuestro esfuerzo también, de preguntarnos, oye, tu personaje y esto, porque a veces, o sea, también no tienes como chance de decirlo, ¿no? De explicar qué está pasando y así. Entonces, pues, o sea, a fin de cuentas, el hecho de que haya gente que tenga este tipo de contenido, pues nos hace como poder hablar más de ello, poder conocer más a los personajes de nuestros amigos o de las personas que seguimos. Está también eso súper, súper padre. Y sí, o sea, por ejemplo, yo estudié comunicación, o sea, yo sí sabía que era una friega grabar. O sea, yo estudié comunicación, me especialicé en medios audiovisuales, entonces yo he hecho tele, yo he trabajado en tele, o sea, yo sé que está denso el asunto. O sea, yo nunca creí que fuera como fácil, aunque de repente si dices, ay, pues está cortito, lo haces, pero no, o sea, ya después te das cuenta que también debes de llevar cierto ritmo, que si vas a hablar, porque también unos hacemos, o sea, casi todo mi contenido ha sido con audios. Ahorita es donde ya me voy a meter como en hacer diálogos, porque, o sea, mi contenido de K-pop sí era, bueno, sí es mucho de que, ay, mira, vi este video, está bien chido, y así. Entonces ahí como que ya tenía como una probadita, pero ahorita con Shul casi todo han sido audios, o sea, el 95% del contenido que he hecho con Shul han sido audios que he podido como contextualizar en su historia, y los he hecho. Pero ahorita, por ejemplo, me voy a topar con el hecho de que, o sea, voy a tener que hacer guiones, porque pues no me voy a encontrar un audio de alguien que se está enamorando y le salen luciérnagas, o sea, no va a aparecer. Entonces, o sea, tengo que encontrar este tipo de cosas, y también para mí, por ejemplo, esa experiencia, o sea, para TikTok y para el contenido y para hacer diálogos y demás, o sea, está súper bien.
Entonces, sí, pues igual, muchas gracias a ustedes como por preguntarnos, yo creo que todos los creadores aprendemos algo a partir de lo que estamos haciendo. Nunca está de más hacerlo. Yo sigo también a un youtuber que dice eso, o sea, tú párate en la mañana y habla en tus historias, aunque te digan, ay, se cree influencer, no, porque eso te va a ayudar, o sea, en el futuro vas a estar hablando ante una cámara probablemente, vas a tener que tener tu negocio y vas a tener que hacer contenido de tu negocio para vender o de lo que tú sepas y demás, o sea, si eres hay psicólogos que hacen TikToks pues para vender sus terapias, ¿no? O sea, entonces está increíble todo eso. Y pues yo creo que todos vamos a crecer mucho y pues igual ustedes seguramente también ya lo habrán visto, ya habrán aprendido mil cosas nuevas a partir de estar entrevistándonos a todos nosotros y o sea, nosotros nos ayuda para conocer mejor a nuestros personajes porque también luego pasa que nos hacen preguntas que nosotros no nos habíamos hecho. Digo, o sea, hoy no fue, hoy no, o sea, hoy sí lo tenía como todo, porque de hecho acabo de hacer el resumen de su historia, pero por ejemplo, a veces las dinámicas de preguntas en Instagram, por ejemplo, me gustan un buen porque a veces preguntan cosas que es como de que, ay, güey, eso no lo había pensado. Hace poquito me preguntaron, ¿cuál es la estación favorita de SHIELD? Y yo había dicho al inicio, en los primeros videos, yo había dicho que no le gustaba tanto el verano por los polos, por ejemplo, de que está lloviendo, pero también está soleado y así. Pero después, ahorita que ya profundicé, dije, no, de hecho, es su favorita. O sea, el verano es su estación favorita porque es donde le pasó todo y donde puede viajar en los polos de sus emociones y así. Entonces, pues sí, creo que ya respondí como cinco cosas en lo mismo, perdón, juntarnos por ayudarnos a crecer. Espero que nosotros también les ayudemos a crecer a ustedes. Y pues sí, siempre deseándole lo mejor a todos los creadores. Y porque nuestro esfuerzo va a tener frutos en el futuro de alguna u otra forma. Y no sé si hay algo más o ya No. terminamos, o sea, no sé, pero no. O sea, es que sí creo que respondí 50 mil cosas en una sola cosa, pero me surgían las Bueno, ideas no. así. Sí, está perfecto, no, no te preocupes. De hecho, está perfecto la explicación que nos das. Es parte precisamente, sí, de lo que pregunté. Y pues sí, de hecho, es bastante, bastante interesante la manera como se van desarrollando las situaciones, ¿no? Y pues bueno, ya también aquí el hecho de que nos platiques que ahora ya va a haber la voz de Shiul como tal en sus próximos videos, también es interesante de ver qué va a suceder ahí. Diosito, ampárame por favor, que todo salga bien. Ten por seguro que va a salir bien. Ten por seguro. Ay, muchas gracias. Dios los escuche, de verdad. Y pues bueno, como ya comentábamos, se nos está terminando el tiempo de esta entrevista. Shul, te queremos agradecer el hecho de que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros, que nos hayas brindado la oportunidad de conocerte un poco más, de conocer un poco más también a Ana Luisa, la creadora de este personaje tan maravilloso. Y pues bueno, te agradecemos la exclusiva de la historia que va a salir próximamente y pues estaremos al pendiente de todo lo que viene para Shul, para su personaje, para sus cambios y sus evoluciones. Y también a todos nuestros suscriptores les recordamos que si quieren estar más al pendiente de todo lo que vamos a tener de contenido con Shul, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y de regalarnos un like y un comentario si es que les gustan estas entrevistas. Y Shul, no sé si gustes comentar tus redes sociales para que la gente también te siga allá y se entere de tus cositas. Ah, claro que sí, estoy en TikTok como shul.moon y en Instagram estoy como shul.cot con doble K y doble T porque cot en cano es flor. Entonces, por eso es shulcot, ahí me pueden encontrar igual cualquier cosa, pues no me pierde. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por las preguntas. Gracias por el interés, porque pues a veces también uno dice, ay, pues es que, o sea, a mí cuándo, ¿no? Porque, o sea, ves que hay creadores con 200 mil seguidores y dices así de que, ve, o sea, yo tengo súper poquitos seguidores, ¿cuándo? Y, o sea, el hecho de que haya gente interesada y que le guste lo que haces es también súper, súper bonito para todos nosotros. Entonces, también lo agradezco muchísimo, gracias por la oportunidad, gracias por el. No, hombre, al contrario, gracias, gracias a ti por darnos la oportunidad de conocerte un poco más y pues bueno, sin más por el momento, pasamos a despedirnos. Lorro, algo que tengas que decir para finalizar. Pues nada, solamente agradecerte una vez más porque pues realmente el mundo de los niños medievales es un mundo bastante grande
Y pues siempre es interesante conocer un poco de la historia de cada uno, ya sea un ñoño de los más conocidos, incluso de los que apenas ven empezando. Siempre es interesante conocer su historia y en qué se basaron para sus personajes. Siempre son historias bastante entretenidas. Sí, 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 es correcto. Y pues bueno, les agradecemos también a todos ustedes que se hayan quedado hasta el final de esta entrevista. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes, nos encuentran como Caballeros 5 Soles. Te agradecemos una vez más, Shul, por haber estado con nosotros y sin más por el momento, nos despedimos. Gracias por ver este video. Si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, te agradeceríamos mucho que nos regalaras un follow, porque así nos vas a ayudar a crecer muchísimo. También aquí te dejo más videos del canal para que conozcas más de nuestro contenido. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!